Señoras y señores, bienvenidos al Noticiero Regional. Luego de una jornada con mucha lluvia en horas de la tarde principalmente en nuestra ciudad, bueno, una jornada que según el pronóstico se anunciaba lluvias, pero no en esa, con esa magnitud. Pero el pronóstico indica que vamos a seguir con tiempo inestable para los próximos días, a pesar del calor que ya se está pronosticando y que de hecho ya sentimos en la mañana de hoy aquí en esta zona. El río Paraguay que está subiendo también, esto debido a la gran cantidad de lluvias en toda esta región. El informe está indicando que ayer, o entre ayer y hoy, subió 25 centímetros el río Paraguay, según el reporte de la Dirección de Hidrología, que brinda los informes acerca de este tema. Bueno, vamos a tener la información del ámbito local, nacional e internacional aquí en el Noticiero Regional, y vamos a títulos de algunos de los temas locales que incluimos en nuestro espacio informativo. Hoy conversamos con el ministro de la Corte, Miguel Oscar Bajac, acerca del escándalo sobre escuchas telefónicas desde el Congreso y que afectan a gestiones de fiscales y jueces. El ministro indicó que él había presentado un plan de eliminar el jurado de enjuiciamiento de magistrados. El Poder Judicial se prepara para la feria del mes de enero. Este será un mes sin actividades, pero estarán los juzgados y los servicios básicos en funcionamiento. Examen escrito el día de hoy, y también se prepara el examen oral para docentes que quieran los cargos directivos del Ministerio de Educación y Ciencias. Un tema preocupante tiene que ver con los casos de dengue. En los últimos tiempos, información desde la zona de Vallemí, donde se confirmaron varios casos de esta enfermedad. Pero atentos, que en Concepción es preocupante el alto índice de infestación larvaria. Hay muchas larvas de mosquitos, según los registros del CENEPA. Se prepara una minga ambiental para iniciar el proceso de apoyo a la lucha contra el dengue, eliminando los posibles criaderos. Es una de las preocupaciones de tener. Gracias a Dios que no estamos teniendo nuevos casos de febril con probable dengue en consultorios, pero mucha gente a veces ya no consulta. Un tema leí paracetamol y esto, pero en los barrios en donde tuvimos, el caso de barrio Villa Armando, el jueves vamos a tener la limpieza de todo ese barrio para que podamos disminuir los casos febriles. En Concepción tenemos menos casos febriles, pero esta lluvia, el calor, no podemos estar cruzados de brazos, y la gente de CENEPA están trabajando a full. Por eso pido la colaboración de la ciudadanía, de ustedes. Sí tenemos casos febriles todavía en Vallemí. El sábado, el viernes, creo que tuvimos otros 2 o 3 casos febriles en Vallemí. Está disminuyendo, pero la gente de CENEPA está peleando bastante en Vallemí con una dotación grande. Y a veces la gente no nos apoya. Hay gente que no, mientras la gente no tiene la enfermedad en su casa, no hacen caso. Y principalmente nuestro problema son los patios baldíos. Los patios baldíos en donde hay criadero de mosquitos y tierra de nadie. Este es un problema que tiene que solucionar las municipalidades. Pero Vallemí registra caso positivo ahora. Sí, tiene caso positivo de dengue en Vallemí. Eso es categórico. El brote, como el año pasado, el brote también se centró otra vez en Vallemí. Y ahí están trabajando la gente de CENEPA, pero de hace varios días, con equipo completo, y va disminuyendo los casos, pero hay todavía casos en Vallemí. Comienza el periodo de inscripción para las becas de Itaipú Binacional. Luego los exámenes se estarán realizando en la Universidad Nacional de Concepción. Desde ayer empezaron las inscripciones vía web en la página de la entidad, que es www.itaipu.gov.pi, sección becas. Hay que hacerle recordar un poco a los postulantes que todavía en la Universidad Nacional de Concepción no se están recepcionando las carpetas, porque ya van yendo los alumnos. Entonces ahora empieza la preinscripción en la web. A partir del martes 9 de enero se estará recepcionando las carpetas junto con las documentaciones. También he visto ayer justamente en la página de la entidad
que el encargado de la unidad de becas, el señor Belmón, había mencionado que los postulantes, una vez inscriptos en la página, sin haber impreso el formulario, recibirán un PIN en el email, en su correo. Con ese email, con esa contraseña, van a poder ingresar nuevamente a la página y hacer cualquier corrección que consideren pertinentes, pero aclarando, sin haber impreso el formulario. Una vez impreso, ya no podrán hacer modificaciones. Aquí en la ciudad, la UNC es la sede habilitada por Itaipú para el tema de las inscripciones, también la verificación. Sí, así mismo, la UNC es la única institución que está habilitada para el efecto. También recordarles que nosotros como institución no podemos recepcionar los documentos, solamente los funcionarios de la entidad están autorizados para ese trabajo. ¿Cuáles son algunos requisitos para acceder a la beca? En primer lugar, tener un promedio entre 4 y 5 de la educación media. Puede ser promoción 2016, promoción 2017, independientemente. Está lo que deben presentar, la copia auténtica, certificado de estudios, de cédula, de título, también el croquis que se debe bajar a través de Google Maps, entre otros. En el caso que sean discapacitados, tienen que presentar el certificado pertinente. El tema de los exámenes de vuelta, ¿se intentará que este año se traiga acá a la UNC para poder rendir? Sí, se va a realizar nuevamente acá en la Universidad Nacional de Concepción el día 19 de enero, 7:30 de la mañana. Docentes interesados en cargos directivos del Ministerio de Educación y Ciencias rindieron hoy su examen escrito. Se preparan ahora para el examen oral. Y esta mañana es la esperada prueba escrita para los cargos directivos. Esta convocatoria es la convocatoria para el nivel 2 y 3. ¿Qué es lo que es el nivel 2? El nivel 2 es para los directores de las escuelas y de los colegios, ¿verdad? Escuela, colegio y también del nivel de formación docente. Entonces son 250 postulantes por Concepción, por el departamento de Concepción, y 49 son de Amambay. Aquí la sede es Concepción, en donde también la gente de Amambay viene para rendir. Ellos tienen designado 2 salas y nosotros tenemos 7 salas. En total son 3 examinadores por cada sala, 30 postulantes por cada sala. ¿Los resultados cuándo se tendrían, coordinador? Los resultados preliminares se tendrían mañana a la tarde, ya después de terminar la prueba oral. Bueno, esperemos que mañana a la tarde terminemos haciendo la distribución, terminaríamos entre las 5 y las 6 de la tarde, creo yo que ya estaríamos terminando, ¿verdad? Entonces, pero hoy se tiene el resultado de la prueba escrita. Los que pasan la prueba escrita pasan el porcentaje del 70%, entonces pasa a la segunda fase, que es la prueba oral. La idea es que los directores ya puedan asumir en el próximo inicio del año escolar. Así mismo, es el primer día de clase, nosotros ya esté en el proceso de poder iniciar las clases, se le dé posesión de cargo a los nuevos directores, entonces ya asumen allí. Porque hay mucha gente que está postulándose para lo que nosotros le llamamos banco de datos, que cuando hay una vacancia para cargo directivo, entonces ellos van a concursar y ese banco de datos les sirve por 3 años. Entonces este proceso es después de casi 2 años volvemos a hacer el cargo directivo y son varios postulantes, varios interesados. Es para mañana, por ejemplo, en la prueba oral, lo que tienen que hacer los postulantes es defender un plan de mejora, porque hoy por hoy se habla mucho del plan de mejora que tienen que hacerse para las instituciones educativas. Entonces, en ese contexto están trabajando el plan de mejora, pero que tiene que apuntar eminentemente más a lo pedagógico, ya sea mejoramiento de rendimiento académico, cómo hacer para que se implemente correctamente el diseño curricular y otros. Y en esta semana aumentan las ventas de los fuegos pirotécnicos. Hay que estar atentos, ya que varias personas sufrieron accidentes durante el pasado fin de semana, también en Concepción. Se acerca el fin de año y Paraguay se prepara para vivir esta fiesta por lo alto con fuegos artificiales, pese a las advertencias que han hecho las autoridades sobre el peligro del uso de estos materiales pirotécnicos. Una plaza en el centro de Asunción, junto al popular Mercado 4, se convierte por estos días en el centro de compras de estos productos, cuyas ventas se disparan para Año Nuevo. Una docena de comerciantes de petardos y fuegos artificiales apuraban la mañana para preparar sus puestos y colocar de forma atractiva sus productos para el público,
desde los ajitos, pequeños saquitos con una escasa carga de pólvora y que los niños hacen estallar al lanzarlos contra el suelo, hasta cohetes de metro y medio para iluminar el cielo de colores. Los clientes demandaban materiales de diferentes tipos para prepararse para la noche de Año Nuevo, cuando es costumbre en Paraguay lanzar todos los petardos y cohetes al pasar la medianoche, como las tracas y las conocidas bombas que hacen incluso temblar el suelo con sus explosiones. Pese al arraigo de esta costumbre en el país suramericano, las autoridades sanitarias advirtieron, como vienen haciéndolo en los últimos años, sobre el peligro que supone manipular estos materiales. La mayoría de las advertencias van dirigidas a los padres, principalmente para que no permitan a los menores utilizar ningún tipo de artefacto pirotécnico, ya que cada año se registran en las urgencias médicas diversos casos de niños afectados por quemaduras y explosiones de estos productos. Sin embargo, en la plaza habilitada por la Municipalidad de Asunción para la venta de pirotecnia, padres e hijos llegaban a comprar su ración de pólvora para recibir el 2018 con explosiones y fuegos artificiales de colores en la clásica y atronadora Nochevieja en Paraguay. Vamos a la pausa y en el próximo bloque la información acerca de declaraciones del ministro de la Corte, Miguel Oscar Bajag. Él plantea la eliminación del jurado de enjuiciamiento de magistrados y principalmente luego de los escándalos de escuchas telefónicas que se tuvieron en los últimos días y que en el Congreso incluso le costó el puesto, el escaño a dos senadores. Vamos a tener los detalles en el próximo bloque.